Ministerio del Interior. La policía de la subzona SUAI número 1 ha realizado ya su planificación. Tenemos para el evento deportivo de la noche un total de 3 oficiales superiores, 16 oficiales subalternos y 270 efectivos, con la finalidad de cubrir el evento, garantizar la normalidad del encuentro futbolístico. También tenemos previsto la participación de 10 binomios de la unidad de equitación y remonta, jinetes y caballos, quienes cooperarán en la organización del ingreso de los fanáticos de las dos hinchadas. De igual manera, una unidad del Grupo de Operaciones Especiales del GOE de la SUAI está ya en la seguridad de los integrantes del Club Deportivo Emelec. De igual manera, tenemos un operativo en coordinación con la provincia del Guayas con la finalidad de garantizar el arribo de aproximadamente 6 buses que transportan a la hinchada del Emelec. Vamos a tener 2 controles, uno en la provincia del Guayas y uno en el sector de la provincia de La Suay al ingreso, y también uno en los exteriores de la ex jefatura de tránsito de la Policía Nacional que queda junto al estadio, con la finalidad de garantizar que los hinchas no ingresen objetos o armas de fuego que puedan causar daño en alguna eventualidad. Uno de los diferentes objetivos del Ministerio del Interior es garantizar la paz en los encuentros deportivos que se realicen en los diferentes estadios. Concretamente, tenemos la visita del Club Emelec a nuestra provincia, por lo que previo se ha realizado una reunión interinstitucional con diferentes instituciones, tanto de organización como de control, para tratar de garantizar la seguridad de los espectadores. Ministerio del Interior.